Hoy vas a estar muy entretenidos. No sé si deberíamos usar la palabra porque el especial de hoy es el de la telepatía. Sí, sí, vamos a hablar de la telepatía. Esa extraña percepción extrasensorial capaz de captar o emitir mensajes sin el uso de la palabra. Pues con Carlos Canales y Jesús Callejo, conocidos telépatas, vamos a hablar de este asunto tan curioso y que tanto habéis solicitado a través del correo electrónico y a través del correo ordinario. Gracias a todos por participar y por seguir pidiendo monográficos. Uno de los capítulos más interesantes de La Rosa de los Vientos y uno de los apartados más queridos por vuestra parte. Gracias y estamos apuntando todas vuestras sugerencias. Pero ahora vamos a hablar de la telepatía. Antes vamos a presentar a los magníficos asesores de la Zona Cero. Jesús Callejo, buenas noches. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Esto lo hemos dicho sin hablar, pero utilizamos la palabra simplemente por deferencia a nuestros oyentes, ¿verdad? Bueno, es una ilusión acústica, pero realmente no estamos transmitiendo ya telepáticamente y yo creo que sería innecesario hablar de este monográfico porque entonces iríamos en contra de la filosofía central, porque ya no sería telepatía. Pero bueno, vamos a hacer esta concesión a todos los oyentes y utilizaremos la burda palabra. Carlos Canales, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo a diferencia de Jesús no tengo entrenamiento de caballero Jedi, entonces no llego a eso. Bueno, Carlos, reconoce que nuestra última reunión la efectuamos sin mediar palabra. Bueno, eso es cierto, ¿eh? Es cierto. Pero escribíamos muy bien. Tres horas en la pizarra velera borrando con la mano. Es que hay miradas que matan. Hay miradas que matan. Bueno, señores, pues hablemos de la telepatía. Hay una curiosa teoría, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que puede servir como estupendo aperitivo, como estupendo prólogo a nuestro monográfico de hoy. Y esa teoría nos pone en contacto con el mundo del Neandertal. Hay quien dice que los neandertales utilizaban la telepatía. Bueno, lo dice de hecho un novelista. Vamos a empezar por ahí. En una novela entretenida, muy entretenida la verdad, que es Neandertal, en la cual un grupo de investigadores norteamericanos, aunque hay implicados rusos, descubren pues la existencia de una comunidad de almas, es decir, de yetis, aislada en las zonas montañosas del Tayikistán, justo en la zona de frontera y guerra ahora mismo entre la antigua Unión Soviética y Afganistán. Entonces, al localizar esta extraña comunidad que vive aislada, los investigadores descubren con sorpresa que los seres con los que se encuentran son capaces de comunicar su pensamiento, es decir, se conectan, es decir, o transmiten lo que desean decir sin necesidad de utilizar la voz, la palabra. Claro, eso les da ciertas ventajas sobrenaturales frente a nosotros, que sin embargo pierden por el hecho de crecer de conciencia de grupo y no ser capaces de prever las acciones hostiles de los demás. Como novela me parece bien, es decir, como prueba no hay ninguna. No hay ninguna, ¿verdad? Ninguna. Pero es cierto, sí, es verdad una cosa, que todos los antropólogos están extremadamente despistados con el por qué desaparecen los Neandertal, sobre todo ahora ya que se sabe que tenían igual o más capacidad craneal que nosotros, que eran mucho más robustos, mucho más fuertes, mucho más ágiles, mucho más rápidos. Y bueno, pues ¿qué les pasó entonces? Tenían esa facultad de la telepatía, bueno, pues queda para la novela por el momento. Pero estupendo prólogo, ¿verdad, Jesús? Estupendo prólogo, sí, porque habéis hablado de novelas, pero no olvidemos que la ciencia ficción es la que se ha encargado de potenciar muchísimo la telepatía. De prologarlo todo. De prologarlo. Eso. Hacer, bueno, pues eso, verdaderos embodrios, como en algunos casos, que es lo que se ha definido a la ciencia ficción, por desgracia, como su género, cuando realmente hay novelas tan interesantes que se han adelantado a muchos acontecimientos que después han ocurrido. Y no me extrañaría que, bueno, pues es uno de los argumentos pues más afines de la ciencia ficción, que es la telepatía, bueno, de esas humanidades futuras, incluso de los propios humanoides que se supone que visitan la Tierra y hacen esas transmisiones mentales de sus mensajes a los contactados, a esos elegidos, más bien víctimas muchas veces, pues no me extrañaría que con el tiempo sí se cumpliera pues esas premisas de la ciencia ficción, y además por una sencilla razón. La tendencia cada vez es que el cerebro va aumentando más de tamaño y por lo tanto todas sus percepciones, todas las posibilidades que se puede sacar al corte cerebral, y una de ellas sería la telepatía. Es algo que está demostrado, y de hecho ahora por la noche en este monográfico hablaremos de algunos de estos experimentos. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de experimentos estadísticamente comprobados, y yo creo que la tendencia del ser humano es a transmitir algún día pensamientos, simples pensamientos en un principio, pero sin mediar la palabra, sencillamente con una lectura del pensamiento. Bueno, ahora yo voy a decir una pequeña maldad. Hay un escritor de ciencia ficción americano, creo que es Paul Anderson, que en un cuento, no es una novela, se anticipó a lo que ahora es una moda en el mundo occidental, que entonces no era más que un esbozo de lo que podía ser, y tuvo suerte porque acertó de pleno.
Y es una sociedad del futuro en la cual los seres humanos se encuentran en una situación más atrasada, a la que sorprenden profundamente porque son capaces de comunicarse sin necesidad de hablar. En realidad lo que pasa es que llevan un teléfono implantado en el cerebro y se llama. Me pareció fantástico. Me pareció fantástico porque cumplía a la perfección la regla de Clare sobre qué es la magia. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Digo, no, si no son telépatas, simplemente se hablan por teléfono. Hacen una llamada neuronal, si le conectaban las neuronas a un telefonito y se llamaban uno a uno mediante un sistema codificado, como el que tiene un teléfono normal. Nuestro cerebro que pesará un kilo y pico, ¿no? Kilo 200 por ahí. Yo creo que sí, por ahí anda, ¿no? Por ahí andará. El de Einstein creo que pesaba más. Eso seguro, por eso es padrino nuestro. Claro. Por eso es padrino nuestro. Pero si nuestro cerebro pesara un poquito más, si fuera un poquito más grande, si utilizáramos mejor ese cerebro, dicen que utilizamos apenas un 15% de toda la potencia que tenemos. Está muy cuestionado eso ahora, lo del uso del 15%. Lo que sí que parece claro es que desde luego las habilidades cerebrales de la máquina complejísima que es el cerebro humano no están explotadas. Y yo sí estoy con Jesús, que independientemente de que se haya detenido o no la evolución humana, como parece indicar todo, debido a factores de civilización, lo que sí que está muy claro es que los seres humanos a la larga irán potenciando sus facultades cada vez más. Yo no sé si de manera meramente biológica o por la utilización de implantes mecánicos o ayudas. Sí, entonces la pregunta, pero Carlos, será así. Es evidente. ¿No somos telépatas por falta de entrenamiento? En parte sí y en parte no. Se trata, parece ser, bueno, y ahora vamos a contar los dos experimentos más espectaculares realizados, por lo menos conocidos y probados. Parece ser, según las conclusiones que se llegaron, al menos en el caso del Nautilus, del submarino nuclear norteamericano, que se debe a un factor de bloqueo cultural. Es decir, no se trata solamente de necesidad de entrenamiento, sino de algo que al parecer nuestra propia estructura de civilización bloquea. Lo voy a explicar de una manera muy rápida. Parece un mecanismo de autodefensa. Probablemente la gente sufriría tantísimo si fuera capaz de leer el pensamiento de los demás que no sería viable la comunicación o el establecimiento de un orden social. La telepatía para que la... ¿Pero no existiría la voluntad? Sí, no, me refiero en el sentido de que si no fuéramos capaces de bloquearlo, es decir, si no fuéramos capaces de bloquear el pensamiento de los demás, la sensación sería tremenda, porque tú ten en cuenta que un telepata abierto de manera permanente, no hablo de telepatía de la que vamos a contar, sino telepatía ficción, es decir, lo que sería la telepatía pura, sí. Y capacidad de leer el pensamiento y las voluntades de los demás en una sala como estamos nosotros, sentiríamos también al que han atropellado en la calle, al que se acaba de caer, al niño que llora, y sentiríamos todo, pero de una manera tan profunda y tan terrible que no podríamos controlar las emociones. Eso es lo que algunos han considerado que es una limitación biológica al desarrollo de la telepatía. Quizás en el futuro, si se pudiera, es lo que dicen al menos los teóricos, principalmente psicólogos, si se pudieran desarrollar las capacidades humanas hasta el extremo de que la telepatía se convirtiera poco más o menos que en un flash, es decir, de proyección de una idea, sí podría ser algo a lo que quizás acabaríamos llegando, es decir, algo de ese estilo. O algo tan sencillo como a lo mejor simplemente con rozarnos o tocarnos fuéramos capaces de sentir los sentimientos del otro. Pero nunca la telepatía pura y dura de Star Trek, donde se comunican los extraterrestres malos así simplemente con mirarte. El gran telepata, ¿quién era? El doctor Spock. Claro, era vulcaniano, tenía ventaja. Claro. Pues bueno, pero que sería muy dañino. Ya se demostró que Vulcano no existía, ¿no? Además estarían más torrados los pobres. Bueno, pero antes de entrar en esos dos casos celebérrimos, como ya conocen nuestros oyentes, el caso del Apolo 14 y el caso del submarino Nautilus, Jesús, hablemos un poco de los ancestros de la telepatía. ¿Qué sabemos de la telepatía acerca de sus orígenes, acerca de la etimología? Bueno, pues los orígenes realmente, pues eso, no hay una datación cronológica del primer caso telepático, porque cuando se ha empezado a investigar un poco seriamente es a finales del siglo pasado, y a partir de ahí es cuando surge incluso ya la palabra telepatía para definir todos estos fenómenos de percepción extrasensorial. De hecho, se le atribuye la invención de la palabra a un parapsicólogo que era Myers en 1882, y deriva de dos términos griegos, de tele, que significa distancia, y pathos, que significa sentimiento, es decir, una traducción literal de telepatía sería sentir a distancia, aunque ya sabéis que está más generalizado el significado de lectura o transmisión del pensamiento. A partir de ahí es cuando se puede hablar de una telepatía seria, de una telepatía científica, entre comillas, porque es cuando se empieza a investigar estas posibilidades paranormales, nuestra percepción extrasensorial, como se ha llamado, PES, dentro de toda la terminología parapsicológica, y que, bueno, que estaba dando unos resultados, sobre todo, pues, con casos de hermanos o gemelos, donde esa transmisión telepática era evidente cuando estaban a distancia. Y se empiezan a preocupar seriamente si esto es cierto. Bueno, empieza a haber teorías. Hay grandes científicos como el físico William Crookes, que creía firmemente en la telepatía e intentó explicarla a su modo. Él decía que eran vibraciones del éter que viajan de un cerebro a otro, como si fueran mensajes de una telegrafía sin hilos. Pero el problema
era que cómo podías demostrar que existían las ondas cerebrales, porque para que se transmitieran estos pensamientos había que partir de esa premisa, que las ondas cerebrales existían y podían ir de cerebro en cerebro. Por lo tanto, pues bueno, era muy respetado William Crookes, pero siempre topaban con la barrera de lo que no se podía demostrar de forma científica, de forma fehaciente. Pero ya en este siglo empieza a haber ya experimentos muy interesantes, ¿no? Uno de ellos lo llevó a cabo un escritor norteamericano bastante conocido, que era Upton Sinclair. Sinclair había escrito ya novelas de distinto tipo, pero le da por el tema de la telepatía y con su mujer, que es Mary Crell. Y en los años 20 empiezan a hacer experimentos con una técnica ya bastante científica que después sirvió para establecer, bueno, lo que serían un poco el eje central o la estructura básica de los experimentos parapsicológicos en los laboratorios que se fueron creando a partir de esas fechas, a partir de los años 30. Bueno, pues Upton Sinclair empieza a describir unas experiencias telepáticas con su esposa, ya digo, en los años 20, y utiliza un sistema muy particular. Lo que intenta es transmitir por vía mental dibujos a distancia, a veces de varios centenares de kilómetros. En un total de 290 pruebas que realizan, se consiguen 65 aciertos totales, 155 aciertos parciales y 70 fracasos. Es decir, el acierto, como ves, era bastante considerable y de alguna manera se estaba demostrando que estadísticamente la telepatía existía. Bueno, estos trabajos los recogí en un libro titulado Mental Radio, que lo publicó en 1930, y lo importante es la influencia que tuvo estos experimentos. Ya digo que Upton Sinclair era muy conocido, tenía un prestigio social evidente, y uno de sus amigos, William McDougall, que era conocedor de estos experimentos, fue quien en el año 1934, impresionado por las evidencias de la telepatía, fundó el Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte. Importantísimo porque es la primera universidad que se encarga seriamente de investigar todo tipo de fenómenos, en concreto la telepatía, junto con Rhine, con Joseph Rhine. Bueno, pues un ayudante de Rhine es el que da nombre a las cartas Zener, conocidísimas para todo tipo de experimentos telepáticos, ¿sabes? Que no solo para telepatía, sino para la clarividencia y la precognición. Y a partir de aquí, en este momento, la Universidad de Duke está metido en todos los fregados, y entre ellos, como no, en esos dos experimentos famosos que se realizaron con el Nautilus y con el Apolo 14. ¿Y por cuál os parece que empecemos? ¿Empezamos por el Nautilus o...? Como queráis, si queréis, pues, da igual, realmente da igual. Por fecha sería el Nautilus, claro. Y por orden alfabético sería el Apolo, pero realmente... A ver, vamos por la aventura del Nautilus, Jesús. Venga. Se elige un submarino espectacular, yo creo que una de las joyas de la corona en esos momentos. Hablando del submarino atómico más potente del mundo en ese momento. Y por supuesto era la joya de la corona de los Estados Unidos si realmente fuera una monarquía. Pero bueno, era el sistema de defensa principal. Y en ese abanderado de la flota norteamericana, pues vamos a realizar un experimento de telepatía. ¿En qué consistió? Bueno, hay que situarnos en la época. Estamos en julio de 1959, que es cuando surge todo esto. Bueno, estamos ni más ni menos que hablando de una experiencia de percepción extrasensorial que se lleva a cabo desde un submarino atómico, el Nautilus, creo que un importante submarino. Que hasta ese momento se sabía que las transmisiones por radio que había, pues eran muy defectuosas en el momento que cualquier submarino atravesaba los casquetes polares. Entonces, a partir de ese momento se sabía que había interferencias y por los medios de comunicación tradicionales pues no se conseguían transmitir mensajes. Entonces, bueno, es cuando empezaron a pensar que hay que buscar algo, ¿no?, que permita esa comunicación cuando estas transmisiones, precisamente por estar o bien por debajo del polo sur o bien por debajo del polo norte, pues no se puedan transmitir. Pues Eisenhower es cuando empieza a mover un poco toda esta historia para emplear todo tipo de medios a su alcance. Y claro, había unos medios nuevos que por entonces estaban dando que hablar. La Universidad de Duke, cómo no, con sus cartas Zener, pues estaba publicando sus resultados, sus informes, y bastante espectaculares. Así que empiezan a utilizar la percepción extrasensorial. Y el mejor campo de pruebas, el Nautilus. Y en julio del 1959, pues bueno, como aplicación de la Guerra Fría, ¿no?, de la parapsicología en la Guerra Fría, pues utilizan pues este experimento, y quieren saber qué ocurre. Bueno, sale el Nautilus, estamos hablando de 16 días de navegación, y durante estos 16 días hay un personaje que es el que intenta transmitir estos personajes. Hay un emisor y un receptor. Estamos hablando de 2.000 kilómetros de distancia. Un emisor en Estados Unidos, un receptor en el Nautilus y viceversa.
para ver si realmente los experimentos telepáticos funcionan. Ojo, cuando estamos hablando de experimentos telepáticos, estamos hablando de las 25 cartas Zener. No sé si los oyentes saben lo que son las cartas Zener, pero bueno, son 25 cartas, 5 representan un símbolo distinto. Estamos hablando de una estrella, de un círculo, de una cruz, de tres líneas onduladas y de un cuadrado. 5 repetitivas de cada uno de estos elementos o símbolos, ¿no? Por lo tanto, dan 25 cartas. Y esas son las experiencias que hacen en el Nautilus. Bueno, sería largo contar un poco, bueno, pues las intrigas que hay dentro del Nautilus, este personaje misterioso, este pasajero, ¿no?, que después se identifica como el Teniente Jones, que desde luego tiene mosqueada a toda la tripulación y que solo es conocida su identidad por el capitán. El hecho es que el 10 de agosto de 1959 el submarino llega al puerto de Croydon, en donde ya le está esperando pues un coche oficial con la correspondiente protección familiar, militar. Lleva una carpeta con Top Secret, donde supuestamente están los resultados de esa experiencia telepática que se ha efectuado en el Nautilus durante esos 16 días de navegación por el Polo Norte. Llega ni más ni menos que a la ciudad de Friendship, en Maryland, y allí le están esperando pues altos cargos militares de Norteamérica, entre ellos el coronel William Bowers, que es un poco como el cerebro gris de toda esta operación. Claro, los resultados eran evidentes. Cuando sale a relucir las transmisiones de emisión y recepción de la persona que estaba a 2.000 kilómetros de distancia en Estados Unidos con la persona, este famoso y misterioso personaje, ¿no?, que era el pasajero X, que después se identificó como el Teniente John, pues se empiezan a ver los sobres. En los sobres del emisor, los sobres del receptor, se examinan debidamente, con lupa casi, y al estudiar las hojas de dos en dos, estas resultan ser mayoritariamente coincidentes, tanto en las fechas como en los horarios y, fundamentalmente, y eso es importante, en los contenidos, dándose el caso que los dibujos originales transmitidos han sido percibidos claramente por el agente receptor en un 70% de los casos. ¿Apuntas a eso, Carlos? Sí, muchos. Hay uno para mí fundamental, que es a la hora de valorar la experiencia. Bueno, las guerras, frías o calientes, despiertan mucho la imaginación. Los militares en general son gente que, aunque no sean a lo mejor muy imaginativos, así a grupo global, sí hay una cosa que tienen, y es que son tipos despiertos. Y que lo prueban todo. Claro, porque les va la vida y la experiencia en ello. Sí. Cuando Ryan, que Jesús lo ha citado antes, después de hablar de Upton Sinclair, comienza las experiencias que luego él pasa a la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, a través de, es decir, lo que ya ellos denominan PES, percepción extrasensorial, deciden rápidamente que eso es algo que puede resultar de extremada utilidad al gobierno de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero hay algo más. Si alguien es capaz de transmitir pensamiento a distancia, eso será muy interesante para el gobierno y para la Universidad de Duke. Pero Estados Unidos tiene una cosa bien conocida y llamada el complejo industrial militar. Con lo cual, rápidamente, ciertas compañías y corporaciones deciden entrar en el proyecto. ¿Y a qué extremo entrar en el proyecto? No solamente participan en él, sino que en alguno de los casos colaboran tan intensamente que dos en concreto son, o aparecen en los datos que luego hizo públicos el gobierno norteamericano, como copartícipes directos, que son una muy conocida, el Centro de Investigaciones Especiales de Westinghouse, y la RAND Corporation, que era la gran empresa entonces suministradora de material de alta tecnología para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Junto a ellos, obviamente, participó el Servicio de Inteligencia Militar de la Marina, el Departamento de Investigación de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Ciencias Biológicas de las Fuerzas Armadas, muy implicado luego, años después, en ciertos elementos más o menos relacionados con fenómenos OVNI. Bueno, todos ellos colaboran intensísimamente en el proyecto, pero hay dos, que son Westinghouse y la RAND Corporation, que llegan a más. Cuando el submarino ha vuelto a puerto, a Norfolk, a la base suya, solicitan una entrevista y, bueno, pasan un informe, de hecho, a la RAND Corporation, al presidente Eisenhower, en el cual le hacen ver que, bueno, ellos habían sido, en cierto modo, los culpables, porque eran los que le habían dicho en el año 57 que las comunicaciones fallaban en el polo. Y le hacen ver la utilidad que puede tener esto en el futuro, con lo cual implica a más gente. Nombres que sonarán, no solamente Westinghouse. General Electric, desde Schenectady, que es uno de los puntos de control. La Bell Telephone, que entonces no estaba dividida, desde Boston. Y el Centro de Investigaciones del Ejército en Reston. Entre todos ellos abren lo que van a denominar grupos especiales de PES, de percepción extrasensorial,
que darán lugar años después a los famosísimos proyectos de visión remota o de testigo lejano, que son los intentos del gobierno de los Estados Unidos de descubrir los movimientos de las flotas de submarinos nucleares rusos, sus asesinos silenciosos, como los llamaban, a través de la utilización de psíquicos. Uno de ellos muy conocido era Angus Swan, y luego a partir de él un equipo que se preparó con el objetivo de verificar hasta qué punto la utilización de psíquicos entrenados podía permitir a las Fuerzas Armadas norteamericanas la localización de blancos y de vectores móviles, como en este caso, como son los submarinos, para de esa manera poder prevenir la posibilidad de una agresión nuclear contra su territorio. Parece ficción, pero es que esto es real. Esto es real. Hoy en día ya no se utilizan esos grupos porque sabemos perfectamente dónde están todos los submarinos rusos por la mancha de aceite. Se les localiza perfectamente. Sabemos dónde está la flota rusa. Pero sí, sí, incluso esa visión remota se utilizó para intentar saber cómo eran las bases secretas, ¿no?, de los Urales. Sí, de hecho, vamos, yo vi el programa de la televisión pública americana, que es una televisión fantástica, sí, por sí, cierto, sí, sí, sobre los testigos lejanos. Y a mí me llamó mucha atención porque a Ingo Swann fue uno de los que le encargaron en concreto la localización de bases en el Ártico ruso, bases de bombarderos. Y incluso la forma en que tenía que predecir los despegues, las situaciones, las incidencias. La verdad es que los intentos de norteamericanos de lograr localización de objetivos por visión remota se alejan tanto de lo que es el común de las acciones de un gobierno, que bueno, a mí no me extraña luego que cuando han salido a la luz pública cosas más siniestras como el proyecto MKUltra, haya gente que haya estado realmente horrorizada de lo que pudo haber ocurrido. Jesús nos ha expuesto los hechos. La verdad es que ese experimento funcionó y claro, se demostró que las posibilidades de la telepatía eran inmensas, ¿no? De hecho, la prueba de telepatía a distancia desde el submarino Nautilus fue lo que convenció a las autoridades militares para continuar con sus investigaciones psíquicas. Y dos variantes de esas investigaciones físicas las acaba de contar Carlos. Una es, muy bien, todo lo de la visión remota, esos testigos lejanos, que tuvieron sus aplicaciones, cómo no, en alto espionaje. Pero después la otra variante más inquietante, más preocupante, que fue la del MKUltra, es decir, el proyecto de control mental para crear estados alterados de conciencia en determinados individuos, pues con fines bastante perversos. Uno de ellos, que es el que se estipuló durante muchísimos años, estamos hablando de los años 50, 60, incluso hasta el 70, que duró este proyecto de MKUltra, era para asesinar a grandes dirigentes, es decir, a personas que en principio no eran conscientes de sus actos, pero a través de este tipo de inducciones mentales, de control mental, pues obligarles a cometer actos bastante detestables y delictivos. Por cierto, una curiosidad, nos salimos un poquito, pero el MKUltra se probó en Vietnam, ¿cómo se cuenta? Parece ser que sí, pero vamos, los americanos en Vietnam lo probaban todo, menos bombas atómicas, yo creo que probaban todo. Sí. Pero lo hicieron a pequeña escala. Es decir, aun el peor de los momentos, ellos no conocían nunca a Vietnam como un enemigo. Uh-huh. Es decir, el enemigo todos sabían quién era para ellos, China y la Unión Soviética. Exacto. Entonces, Vietnam era un tema menor, donde había infantería, aviones y bombarderos. Uh-huh. Pero la verdad es que tampoco era el lugar idóneo, porque aunque MKUltra se trataba de generar, realmente era un sistema de programación de asesinos. Pero claro, eso es lo que ha salido más a la luz pública. El proyecto de MKUltra era mucho peor. Mucho peor en el sentido que buscaba, probablemente a largo plazo, la alteración de conciencia masiva. Es decir, era un fenómeno de control social a largo alcance. Lo cierto es que, pese a todo lo que se ha dicho de MKUltra, el fondo de todos los tipos de operaciones americanas de ese tipo, pues probablemente no se sabrá. Es decir, no se sabrá o se tardará muchos años en ir localizándolo. Hemos contado a los oyentes de La Rosa de los Vientos, de los monográficos de Zona Cero, cómo fue el experimento en el submarino nuclear Nautilus en ese verano del año 59. Pero claro, una vez probado el experimento, una vez probada la telepatía bajo el agua, había que probar en otros ambientes. Y ahí nos vamos al espacio, Carlos, el Apolo 14. Claro, y aquí ya hay la primera novedad. En el caso del Apolo 14, el experimento es completa y absolutamente dirigido por el gobierno de Estados Unidos. Aquí no participa ninguna corporación privada. Pero hay algo más. Aquí ya no estamos hablando del ejército. El experimento del Apolo 14 fue dirigido, aparte por la NASA, por la Central de Inteligencia Americana, por la CIA, junto con la Sociedad Americana de Búsqueda Psíquica, que fue la única entidad, vamos a llamar, no perteneciente al gobierno que colaboró, pero en el sentido de la formación del equipo que iba a realizar la experiencia. La verdad es que también, a veces cuesta creer estas cosas, pero es decir, en la experiencia del Apolo 14, que se realizó el 1 de febrero de 1971, es realmente espectacular, porque se trataba ni más ni menos que con cartas Zener, del estilo de las que ha citado Jesús, hacer una prueba de transmisión de pensamiento a 150.000 kilómetros de distancia. Para ello se eligieron dos personas. El comandante Edgar Mitchell, que era el jefe de la expedición del Apolo 14,
Y Joseph Ryan, ni más ni menos, que fue quien en su momento, desde la Universidad de Duke, había preparado a todo lo que fue el equipo que iba a realizar en el futuro las experiencias psíquicas. En realidad fue Olof, fue Olof Johnson, que fue el que, era sueco, era americano, que había sido probado ya como un psíquico de valía desde hacía algunos años y que fue el encargado de hacerlo desde tierra, claro. Lo interesante es que siempre que aparece la noticia del Apolo 14 se deja pasar, como si no tuviera importancia, que el comandante de la Fuerza Aérea Americana, Mitchell, tenía experiencia y entrenamiento en percepción extrasensorial. Y nadie dice más, como si fuera habitual. Sí, pero la verdad es que yo cada vez que lo leo una y otra vez en todas las informaciones y dicen, bueno, se eligió al comandante Edgar Mitchell porque tenía experiencia en percepción extrasensorial. Como dado si que había sido en el manual de entrenamiento, ¿no? Entrenado para ello. ¿Entrenado para ello dónde? ¿Dónde se entrena la gente en percepción extrasensorial? Porque me apunto, si es que es por curiosidad. ¿Y cómo fue el experimento, Carlos? Bueno, el experimento consistía en utilizar las 25 cartas Zener agrupadas en grupos de 5, como siempre. Parecido al experimento de efectivamente, de hecho, era prácticamente igual. Pero se daba por hecho que la transmisión, lo digo en relación con las teorías iniciales que dijo Jesús de principios de siglo, se iba a hacer donde, en un lugar donde no hay oxígeno, no hay aire, hay vacío. Claro, la idea era ir haciendo variantes, claro. Porque la transmisión telepática en tierra, por muchos kilómetros de distancia que hubiera, siempre había sido positiva, ¿no? Cuando los psíquicos eran pues de alto nivel. Entonces, había que hacer experimentos. Ya se había conseguido hacerlo del Nautilus, pues por las consecuencias prácticas y militares que tenía. Entonces, ahora dijeron, bueno, vamos a dar un paso más allá. Y el paso más allá es decir, ¿qué ocurre si esa transmisión telepática se produce en el espacio? Entonces, ahí es donde la fuerza aérea de Estados Unidos se la jugó porque también, como no, tenía implicaciones militares si el resultado era positivo. Y ahora fíjate qué curioso, eran 4 los sujetos receptores, sí, solo sabe el nombre de Johnson, del que hemos citado, los habían denominado como A, B, C y D, y cada uno de ellos tenía que anotar en su respectivo sistema de visualización de cartas Zener lo que percibía del envío de Mitchell. Mitchell tenía en teoría que concentrarse en las series que él tenía de sus propias cartas y transmitirlas previamente concentrado hasta la Tierra, pero algo falló, hubo un imprevisto, y es que el 31 de enero la salida de la cápsula espacial Apolo 14 se retrasó 45 minutos, con lo cual alteró y cambió los horarios de emisión y recepción, lo que hizo imposible a Mitchell transmitir más que solamente 4 ocasiones, cuando en realidad las previstas eran muchas más. No obstante, cuando se hizo la revisión por parte de la Universidad de Duke, de los 275 ensayos, ellos habían fijado un protocolo en lo que era la prueba básica. El protocolo consistía en que de los 275, 40 podían darse por azar, en una o en varias circunstancias. Ellos entendían el azar con un colchón, tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, podía ser 45, podía ser 35. Eso quiere decir que si en torno a los 40 aciertos era lo que se percibía, el experimento debía de considerarse fracasado. Estuvo equilibrado porque el azar fue superado. Hubo 51 aciertos plenos, de 275. No alcanzó el mismo éxito que el Nautilus, pero sí lo suficiente como para evaluarlo como una experiencia positiva. No obstante, quedó una gran duda. Y es que hubiera pasado si la corrección de órbita, si la posición hubiera sido la que debía haber sido, lo cual fue imposible por el famoso retraso de los 45 minutos. Es que aquí hubo una variante muy determinante, ¿no?, en relación al caso del Nautilus. Pues el Nautilus sabían perfectamente a qué horas y en qué circunstancias iban a transmitir estos mensajes, ¿no? Sin embargo, aquí no, aquí por lo que ha contado Carlos, pues bueno, hay una modificación en el sistema de experimentación, hay un desajuste en el horario de la ejecución de la transmisión que subvierte un poco los resultados. Porque claro, ya el emisor y el receptor no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo para ver en qué momentos tienen que llegar telepáticamente esos mensajes, que esa es la idea básica de la telepatía, y aún así superaron ese porcentaje de 40 aciertos que se consideraría pues como normal y llegaron hasta 51. Pero al darse esas circunstancias anómalas, pues es lo que hace que el experimento tuviera mayor importancia, porque si realmente las transmisiones hubieran sido en los momentos predeterminados, en los días que se habían fijado, el acierto se supone que sería mayor. Claro, aquí entramos en otra cosa. ¿Realmente fue telepatía lo que hubo o no fue telepatía? Fue probabilidad, ¿no? Claro, y luego otra cosa más, que es que estamos contando lo que el gobierno norteamericano ha querido contar. Ajá. Es decir, bien porque la participación de universidades fue muy intensa, como en el caso de Nautilus o del Apolo 14, o bien por la intervención de de ejecutivos de compañías privadas conocidas. Pero, claro, ¿cuántos más habrán hecho? ¿Cuántos más habrán hecho? ¿Y cuánta gente andará por ahí pululando siendo telépata y sin saberlo ellos, no?
Eso decía Ingo Swann, pero ahí entramos en una discusión interesante. Habéis leído La Fundación de Asimov, supongo, ¿no? Sí. El mulo. Sí, amigo. El mulo tiene una ventaja en La Fundación de Asimov, y es que es un mutante. Es un mutante que es capaz no de leer el pensamiento, sino de controlar las emociones de los demás, con lo cual claro, tiene una gran ventaja. No lo sé. Es decir, Ingo Swann decía que cuando el gobierno norteamericano inició la búsqueda de los testigos lejanos, se basó en dotes que al parecer... Bueno, esto es... En cierto modo iba a decir casi como las conductas criminales para los criminólogos. Es decir, hay cosas que se manifiestan desde niño. Desde niño, desde joven. Entonces el problema es cómo tú captas en los colegios, en la enseñanza primaria, a niños que tengan especial sensibilidad como para tú poder presuponer que tiene facultades telepáticas. Realmente es difícil. ¿Qué es porcentaje difícil? Habrá? Claro, es difícil porque tú tienes que hacer un proceso especialmente dedicado a investigar eso. Pero es que, ¿qué gobierno democrático en el mundo tiene valor para hacer algo así? Es muy difícil, la verdad es que es muy, muy difícil. Es muy difícil. Los videntes, estos que andan por ahí circulando, a lo mejor utilizan dotes telepáticas, ¿no? Claro, fíjate que... Y se valen de ellas, ¿no? Sí, para sí, su... sí, bueno, eso es evidente. Claro. Aparte de la cantidad de caraduras que hay por ahí sueltos, pues se sabe que muchos aciertos de estos videntes, pues es ya directamente por la transmisión que perciben del sujeto que entra normalmente abrumado por un problema. Y eso se sabe que refuerza, pues vamos a llamarlo esas ondas cerebrales para que lleguen con mayor claridad al vidente que algún poder psíquico tiene si realmente es afamado y bueno y vive de eso, ¿no? Yo digo que estamos descartando pues aquellos que se han leído un manual pues una semana antes. Entonces, claro que sí, la telepatía existe y funciona y ya digo que está demostrada. De hecho, de lo que se considera la percepción extrasensorial, y bueno, pues tres de los fenómenos más claros sería la clarividencia, la telepatía y la precognición. Bueno, de la telepatía es de los que menos dudas arroja por la cantidad de experimentos que se han hecho, miles y miles. Nosotros hemos contado dos porque eran los dos más espectaculares, por las autoridades que estaban implicadas y por las consecuencias que tenía a nivel militar. Pero claro, las experiencias que se han hecho a nivel local, de universidades a universidades, de experimentos con sujetos dotados psíquicamente para esto, y con las otras consecuencias, ya digo, bastante perniciosas, que era utilizarles para determinados actos delictivos, bueno, pues eso está ahí. Lo que pasa es que aquello que roza el delito es lo que se ha considerado como top secret, como experimentos que no han sido revelados o han sido revelados parcialmente por las autoridades militares, a saber lo que se está haciendo actualmente, porque esto es lo que, esto es un poco la prehistoria de la telepatía. Ahí yo quería comentar una cosa, que además en el, vamos, por lo menos el programa de visión remota de testigos lejanos quedaba un poco en el aire, y que a mí personalmente me preocupa bastante, y es que la Guerra Fría era un estado de preconfrontación, con lo cual hacía que obviamente los gobiernos estimularan con fuerza el interés por buscar cualquier sistema que les pudiera dar un punto de ventaja frente al adversario. Pero desde que la Guerra Fría bajó, si lo desapareció, toda la investigación que se está realizando de este tipo es absolutamente desconocida, muchísimo más que en los años 80. Es decir, ahora sí que no lo sabe nadie. Porque curiosamente ahora a nadie le importa, dado que no hay nada que controlar, dado que teóricamente no hay enemigo. Estamos hablando, fijaros que hemos contado un caso de 1959, de hace 40 años. Y otro del 71. Y otro del 71. Si eso se realizó, y vuelvo al del 59 porque fue muy exitoso, en 1959, ¿qué estará pasando ahora? Entonces, claro, la telepatía más que ser una precognición es una simulcognición, ¿no? Bueno, vaya para la otra. Simulcognición. Mejor llamarlo telepatía. El conocimiento de los hechos en tiempo real, ¿no? Exacto. Claro, es que esa es la idea, porque claro. Si no, ya no sería telepatía. Dentro de la percepción extrasensorial hay muchísimos campos, hay como distintos fenómenos. La telepatía tiene que ser en tiempo real, si no, eso ya no es telepatía, es otra cosa. Entonces, claro, dentro de la telepatía se sabe que hay individuos especialmente sensitivos. Y eso es bueno y malo, porque primeramente, así como hay gente que puede captar pensamientos a distancia, también se le puede alterar su mente para otras historias. Es un poco como la hipnosis, ¿no? Ya sabes que hay gente que es más fácil o es más proclive a ser hipnotizada que otros, a pesar de que si alguien quiere, nunca puede ser hipnotizada. Pues un poco con la telepatía ocurriría lo mismo. Es decir, hay una serie de mecanismos, de fronteras, de barreras que uno tiene para que estas percepciones extrasensoriales, que según dicen los grandes psíquicos, todos tenemos en potencia, lo que pasa es que unos más desarrollados que otros, pues bueno, pues esas limitaciones, vamos a llamarlas sociológicas, morales, éticas, religiosas, son las que nos están impidiendo desarrollar plenamente todas las capacidades que tenemos. Si somos capaces de hacer eso, y eso parece que a eso tendemos en el futuro, la telepatía sería como la primera barrera que podríamos saltar, sería uno de los límites más fácilmente asequibles. Y a partir de ahí ya, por supuesto, la clarividencia, la precognición y miles de historias más. Bueno, pues un minuto para vuestras conclusiones. ¿Será un salto evolutivo en breve, Carlos?
Yo me imagino que sí. Lo que pasa es que es como todo. Cada vez la relación es mayor entre las diversas ciencias que están investigando al ser humano como es. Lo que quiero decir con esto es que probablemente se encontrarán en el futuro elementos que permitirán acelerar esto. ¿La genética? Yo no sé si a través de la genética o a través de las drogas, quiero decir, de la química, pero lo que está clarísimo es que elementos que permitan ampliar la capacidad del ser humano, no solamente para transmitir pensamientos, sino en general para mejorar sus cualidades, estoy convencido que se van a hacer. Y además, eso sí que no lo va a detener nadie. ¿Tus conclusiones, Jesús? Hombre, mis conclusiones es que esto se hiciera de forma racional, ética, pues sería uno de estos instrumentos, unas herramientas fabulosas, porque sobre todo en catástrofes, vamos a exponer ahora, estamos haciendo ciencia ficción, pero no es tanto porque se puede hacer una realidad en breve. Catástrofes como terremotos, donde sabes que hay víctimas enterradas, pero vivas, pero que no se las puede localizar, y para eso se está utilizando pues el concurso de perros adiestrados. Bueno, si realmente la telepatía fuera una realidad, fuera una herramienta común y usual en muchas personas, alguien que estuviera encerrada a través de esos mensajes telepáticos podría indicar perfectamente la localización donde estaba enterrado. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre como una de esas aplicaciones prácticas que yo creo que sería interesantísima. Y yo creo que técnicamente es posible, porque técnicamente la telepatía está demostrado que existe. Entonces, habría que hacer esas derivaciones. ¿Qué ocurre? Que normalmente, ¿en manos de quién están normalmente estos experimentos? De la fuerza militar. Y la fuerza militar, precisamente los fenómenos o las motivaciones altruistas no es lo suyo. Y luego la democracia tiene una ventaja, y aquí lo quiero decir ya para terminar, que a veces funciona bien en este caso, y es que habría una enorme resistencia social a la selección de individuos especialmente dotados por sus poderes psíquicos. Es que imaginaros la escena, ¿no? Gente que pasara por los colegios haciendo pruebas a los niños para detectar quiénes tienen poderes psíquicos o embrionarios para llevarse los otros sitios. Es que eso sería peligrosísimo, ¿ves? Pues por eso es que decir, hay un choque ahí que es muy difícil de pasar. Bueno, pues este programa, un programa que como todo el mundo sabe es un programa militarista porque acabamos siempre hablando del ejército, ¿verdad? Es que desgraciadamente, ¿sabes por qué en estos temas? Porque son los que tienen el dinero. Sí, tenían, sí, sobre todo. No, y los que toman la iniciativa. Claro, por desgracia, toman la iniciativa para sus resultados propios, pero qué pena que no lo coja, pero, pues alguien, ya digo, con fijaros, fines más altos. Y si hemos contestado a Estados Unidos, fijaros el drama de lo que era la Unión Soviética, donde había ciudades secretas. Pues la telepatía ha sido protagonista de nuestros monográficos de la Zona Cero con nuestros afamados Jesús Callejo y Carlos Canales. Una vez más, hemos contado cosas inquietantes y supongo que os están haciendo pensar. A veces esos pensamientos los trasladáis a otro oyente y, fíjate, es una comunicación telepática entre ellos, ¿no? Supongo que algo de eso ocurrirá alguna vez. Monográficos Zona Cero. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.